Con la llegada de las vacaciones de verano también han arribado miles de turistas y la zona dorada de Mazatlán, que es sobre la avenida Camarón Sábalo, se encuentra en estos momentos colapsada porque hay obras de introducción de agua potable, pero también porque hubo este fin de semana un torneo nacional de béisbol y llegaron muchos camiones charteros que provocaron un intenso tráfico vial. Al efecto, el comandante de tránsito Francisco Guerra, por la vía telefónica, confirmó que hay alrededor de 7 elementos trabajando en esa zona para darle fluidez al tráfico vial.